las patrulleras marítimas BAP Río Tumbes y BAP Río Locumba han sido botadas en el astillero Sima Chimbote, una de las tres plantas industriales de Sima, Perú. Se trata de la tercera dupla de patrulleras marítimas PGCP-50 para la Marina de Guerra del Perú. No obstante, antes de entrar en servicio, previsto para enero de 2021, deben de pasar una serie de pruebas en muelle y en el mar para validar las funcionalidades del sistema completo. Las primeras cuatro patrulleras fueron entregadas entre los años 2015 y 2017. Son la BAP Río Patilvica, BAP Río Cañete, BAP Río Piura y BAP Río Quilca. La previsión es que la siguiente dupla sea entregada a principios del año que viene. Cada buque tiene 55,3 metros de eslora, 8,5 metros de manga y puede desplazar hasta 465 toneladas métricas. Su tripulación es de 39 personas y alcanza una velocidad de 23 nudos. En cuanto a su armamento, incorporan tres estaciones de armas remotas, una en proa y dos en la sección trasera. Este programa naval incluye la construcción de 10 embarcaciones que se enmarcan en el proyecto de inversión pública denominado Recuperación de la Capacidad para Realizar Operaciones Guardacostas de Superficie en el Dominio Marítimo Nacional y Operaciones Guardacostas de Búsqueda y Rescate en el Área SAR.